Hola, muy buenas a todos. El vídeo de hoy lo voy a dedicar al montaje de un trigóptero destinado principalmente para la pesca en el sereno. El sereno, para el que no lo conozca, es en España se conoce a las horas de poca luz, sobre todo a las del final del día, cuando se está poniendo el sol, que hay, sobre todo es en verano, es cuando más se dan situaciones de sereno, y los peces aprovechan esos momentos de finales del día para alimentarse, para comer más, porque hay una gran cantidad de insectos, y al pescador le beneficia porque no hay tanta iluminación y los peces no rechazan tanto las imitaciones, porque no hay tanta luz para que los peces vean los fallos que podemos cometer en la presentación o en dragados, en la deriva de la mosca, y los peces pues comen con más confianza, comen las imitaciones con más confianza, no rechazan tanto. Para una mosca para el sereno, sobre todo, se busca que sea grande, voluminosa, para poder verla tú, porque estamos hablando que son las horas finales del día, que no tienes apenas luz en el campo, no tienes luz en el río, y colores claros para verla mejor, un color que sean claritos para que destaque más sobre el oscuro de donde estás pescando, sobre el río. Y bueno, pues este tricóptero lo voy a montar sobre un anzuelo del 16, lo voy a hacer con un hilo de montaje amarillo, y lo comienzo fijando. Voy a llevar hasta el final del anzuelo el hilo de montaje, y aquí voy a hacer un cuerpo con un dubbing de liebre más clarito que el habitual. Aquí lo podéis ver, es un color más claro que el que uso habitualmente. Que bueno, si está viendo este vídeo alguien que me acaba de encontrar, que es el primer vídeo que ve mío y no conoce mucho sobre montaje, voy a recordar que los tricópteros no tienen colas, no tienen cercos, o sea, no hay necesidad de imitarlos, porque no tienen colas, entonces no los coloco. Que muchas veces doy cosas por entendidas o por sabidas, porque los vídeos los destino pues a gente que igual ya tiene unas pequeñas ideas de montaje de moscas. Y no me acuerdo de la gente que está empezando, pues como nos ha pasado a todos, que llegamos a la hora de montar, cogemos un libro o vemos un vídeo o una revista o algo sobre montaje de moscas, y hay cosas pues que nos suenan totalmente a chino. Ahora voy a coger tres plumitas de culo de pato. No les voy a cortar el raquis ni nada, la pluma entera. La coloco a la altura y la sujeto sobre el cuerpo. Corto lo que me ha sobrado. Ahí tengo el culo de pato. Y ahora lo que voy a hacer es colocar otro tejadillo encima de pelo de ciervo. Un mechoncito que no sea muy poblado, que no tenga muchos pelos, porque el pelo de ciervo da mucho volumen al atar, y no quiero que se me llene mucho la tija. Lo voy a igualar con el igualador, lo meto de punta, doy unos golpecitos, y lo coloco que quede a la misma altura que el culo de pato. Le voy dando una vuelta poco apretada, dando otra, voy apretando más, voy apretando más, voy apretando más. Luego todo esto ya lo cortaré. Es la forma de sujetar el pelo de ciervo y que no se me retuerza, porque el pelo de ciervo es un pelo hueco, que es lo que le da esa flotabilidad al pelo, que es un pelo hueco. Y este pelo, si lo aprieto mucho desde el principio, se me abre, te hace como un abanico. Entonces, poco a poco le voy apretando más para que no se mueva. Ahora le corto todo esto que le he colocado aquí. Y aquí le voy a hacer un falso jacle de liebre. Y el falso jacle de liebre lo voy a hacer con un pellejo de liebre y la pinza que usé en el mismo vídeo de la leutra fusca. Cojo de aquí una filita de pelos, aquí los he cortado,
Y con el trenzador hago lo mismo que la otra vez. Hago aquí un bucle. Lo llevo aquí delante. Y aquí en este bucle que tengo aquí, en este triangulito, meto esto bien ajustado a la hacia la mosca. Cierro las patas para que no se me vaya, lo suelto. Bueno, aquí no ha pasado nada, que me he quedado sin batería en la cámara y he tenido que soltar lo que estaba haciendo porque no puedo dejar el paso sin hacer y tengo que repetir otra vez lo del pelito. Repito, ¿veis? Aquí cojo una fila del pelo, aquí está, lo vuelvo a meter. Ahí suelto y voy retorciendo el trenzador para ir dando unas vueltas y ahora cuando ya tenga bastantes, ahí lo veis, como os he hecho aquí el jacle de pelo de liebre. Le doy unas cuantas más para compactarlo más y ahora, de la misma manera que hice en la otra mosca, doy una vuelta y cuando dé la vuelta echo el pelo para atrás, doy otra vuelta y el pelo para atrás y aquí lo sujeto. Echo bien el pelo para atrás. Y aquí hago el nudo. Ya estaría la mosca terminada. Estos pelos que hay para abajo los recorto un poco con la tijera. Pero bueno, ya estaría aquí el tricóptero. Para el sereno, grande, color clarito, para verlo bien. Y sobre todo recordad que esta mosca lleva pelo de ciervo y el pelo de ciervo no se engrasa. El pelo de ciervo no hay que engrasarle, no hay que darle grasa. El pelo de ciervo ya tiene su propia forma de flotar, no, o sea, no flota por impermeabilización, porque sea hidrófugo, sino que flota porque es un material flotante, es un material que es hueco y flota. El culo de pato que hay abajo sí que se podría engrasar, vamos, no hay más que levantar un poco el ciervo y ahí tenéis el culo de pato si queréis engrasarlo para darle un poco más de flotabilidad, pero el pelo de ciervo no lo engraséis. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado el montaje, este tricóptero para el sereno, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!